casa. Tranquila, Rubén. Tengo 11 años. Soy el trillizo número 1. Soy el segundo trillizo. Trillizo número 3. En el cuarto donde se inició el proyecto Corazón Rosso, tenemos 3 años. Yo creo que fue antes. Ellos tendrían 2 años y medio, recuerdo yo, como ahora. De ahí es donde nace en realidad el proyecto Corazón de los Hoyos. El objetivo de esto es proporcionarle a los niños del barrio de los Hoyos lugar de aprendizaje, entretenimiento y cultura. Sacar a esos niños de las calles para que ellos tengan por dónde guiarse. Yo empecé con los trillizos y varios amiguitos de ellos y han ido creciendo. Tuvimos una pausa prolongada. No se podía hacer muchas cosas dentro de la pandemia. Pero gracias a una persona que vio la película Lázaro and the Shark y se inspiró a ayudarnos, pudimos reactivar nuevamente el proyecto. Ahora llegamos a 33 niños, entre niños y niñas. ¿Y cuántos años tú tienes? Lo que más nos motiva a nosotros, el deseo de hacer una diferencia en la vida de estos niños. A veces tienen problemas disfuncionales de familia, violencia, este ambiente malo que hay en la calle no es bueno para estos niños. Recuerdo yo anteriormente, cuando el proyecto tuvo todo este tiempo parado, los padres me preguntaban, profe, ¿cuándo vamos a empezar? Oye, porque cuando los niños estaban en el proyecto habían cambiado mucho. Es decir, que valió la pena de aquel comienzo hace unos años atrás. No solamente conga, es el rescate de valores. Enseñanzas teatrales, danzarias, poesía, disciplina. Todas estas cosas que estos niños de estos barrios necesitan. Pero necesitamos la generosidad de personas que están viendo este mensaje para continuar nuestra labor con estos niños maravillosos.